La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual, en donde la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro Familia, Mestizaje y Genealogía de Víctor Manuel González Esparza, coordinador. Acompañan al coordinador Alfredo López Ferreira y Rodrigo de la O. Torres. A todos ustedes, sean bienvenidos. Antes de ceder el uso de la palabra a nuestros invitados, me permitiré leer una breve semblanza de ellos. Alfredo López Ferreira es licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana. Su trayectoria abarca los campos de la docencia, la investigación, la administración académica y la preservación de archivos históricos. Actualmente se desempeña desde 1996 como profesor investigador de tiempo completo adscrito al Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Rodrigo Alejandro de la O. Torres es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Campeche y maestro y doctor en Historia por la CIESAS, sede peninsular Mérida, Yucatán. Su tesis doctoral recibió el premio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades, edición 2015, el cual fue otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Realizó su estancia postdoctoral en el Doctorado en Estudios Socioculturales de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes entre 2015 y 2017. Imparte clases en las licenciaturas de Historia y Gestión Cultural de esta casa de estudios como profesor de asignatura. Recientemente se publicó su libro de Corsarios, Mares y Costas, El Corso de la Construcción del Espacio y Experiencias Marítimas en el Golfo Caribe, 1527-1620, con el sello editorial de la UAA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus temas de investigación giran en torno al fenómeno de la piratería en el Golfo Caribe y en la historia social y cultural de las emociones. Víctor Manuel González Esparza estudió la licenciatura de Sociología en la UNAM, la maestría en Historia en América en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulane. En 2017 recibió mención honorífica por artículo publicado en la categoría de Historia del Arte y del Patrimonio a través del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Libros individuales recientes. Dejando los restos del naufragio. Fragmentos para una historia cultural. UAA 2016. Resignificar el mestizaje tierra adentro. Aguascalientes, Nueva Galicia, siglos XVII y XVIII. UAA, el Colegio de San Luis, 2018. Valiéndome del derecho natural, la lucha de mujeres esclavas por sus derechos en Nueva Galicia, UAA 2020. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Y a quienes nos acompañan, los invitamos a que dejen sus comentarios, nos den like y difundan la presentación. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Alfredo López Ferreira. Lo escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Pues mi participación la he confeccionado a partir del antecedente del libro que nos reúne y del resultado de ese antecedente, que es la presentación del libro Familia, Mestizaje y Genealogía. El 23 y 24 de agosto del, nos parece ya muy lejano, 2018, en el edificio polivalente del campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
El cuerpo académico, Historia de la Cultura y de la Sociedad en México, en ese momento integrado por la maestra Laura Elena Dávila, los doctores Víctor González Esparza, José Antonio Gutiérrez, Benjamín Flores Hernández y su servidor, todos adscritos al Departamento de Historia de esta institución, fueron los anfitriones del quinto coloquio de genealogía e historia de la familia. Evento en que se reunió a una comunidad de investigadores, profesores y alumnos, junto con invitados especiales de otras instituciones e interesados con vocación e interés por la ciencia histórica. Nuestro cuerpo académico se sintió halagado por ser organizador de este evento, el quinto que se realizó con esas características, intentando integrar y reunir de manera continua, anual e ininterrumpida a especialistas del pasado enfocados en la genealogía, la familia y la demografía. Durante ese quinto coloquio se presentaron y escucharon avances y resultados de proyectos, muchos de ellos sólidos, de investigación integrados en 6 mesas de trabajo con 30 ponentes provenientes de diferentes instituciones educativas y de investigación nacional y de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, exponiendo diferentes temas y problemas propias de la naturaleza y orientación del evento. La selección de los participantes estuvo orientada por el ánimo de que este evento fuera un encuentro con niveles de calidad de excelencia. Los asuntos que los ponentes trataron fueron enmarcados sobre diferentes líneas como la genealogía, la riqueza y el cacicazgo, matrimonio, espacio y redes familiares, los legados familiares y el trabajo, mestizaje, matrimonios y huérfanos, familia, mujeres y educación, historia familiar de mujeres e historia viva, que proporcionaron desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos, periodos, espacios, corrientes y planteamientos sobre el campo de la historia en conjunto social, las nuevas inquietudes, gustos, orientaciones, reflexiones y tendencias. El espacio que se abrió para todos los participantes y asistentes resultó en una práctica de trabajo necesaria que permitió compartir y confrontar problemas históricos locales y de otros ámbitos espaciales, además de arrojar a todos los participantes nuevos elementos que orientaron a la reflexión y al análisis. Los organizadores decidieron de que este encuentro tuviera una especial relevancia y riqueza académica con la exposición de sendas conferencias magistrales que fueran impartidas y que de manera muy ejemplar destacaron este evento con la participación de la doctora Ann Twina de la Universidad de Texas en Austin y de la doctora Celina Becerra de la Universidad de Guadalajara, ambas investigadoras y especialistas de reconocida trayectoria y prestigio en sus áreas de estudio. Este es el contexto en donde explica el resultado del libro que el coordinador de él, el doctor Víctor González, nos motiva en esta reunión de presentación. El ahora. A partir pues entonces de este evento, el quinto coloquio de genealogía e historia, en un afán de divulgación, pero sobre todo de entrega y trascendencia de los resultados del evento, Víctor Manuel González, por segunda ocasión, ya lo había hecho en el cuarto coloquio, coordinó con maestría y buen tino la propuesta y selección atenta de 17 de los 30 trabajos que se presentaron en dicho coloquio, de confección de 19 autores, de instituciones educativas y de investigación nacionales de diferentes lugares.
reunidos en una secuencia de sistematización cronológica, temática y problemática. El esfuerzo y resultado que nos reúne y que lleva por título Familia, Mestizaje y Genealogía es publicado en versión digital, PDF, de acceso gratuito y general por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en, lo digo de manera referencial, en el señero año 2020 o 2020. De entrada, el libro Familia, Mestizaje y Genealogía posee un cuidado y esmero notable en su presentación y factura que invitan a su lectura. Sin duda mucho ganan, o debo decir, atrapan los autores con lo que los lectores en general calificamos de manera inmediata como libros bonitos. Este no solamente es un libro bonito. En este aspecto, el viejo dicho de que de la vista nace el amor, en esto también es sumamente válido. Lo anterior lo he y lo han dicho anteriormente en otras presentaciones del amplio catálogo que tiene la editorial de nuestra universidad, pero que no es innecesario y que en gran medida debe seguirse refrendando el mérito ganado a pulso por el Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En una secuencia lineal, transitamos en las diferentes participaciones que desde los contextos cronológicos preeuropeos hasta el siglo XX, recorremos espacios de la Nueva Galicia, de lugares como Guadalajara, Sombrerete, Teocaltiche y Aguascalientes, pero también de Michoacán y Oaxaca, en una invitación académica y particular, pero probablemente sesgada de mi parte, es detenerse de manera muy particular, de manera atenta a los trabajos de algunos de los autores que, desde mi parecer, considero que vienen siendo la propuesta central del libro que nos reúne. Y hago cuenta de autores como Tomás Dimas Arenas, Celina Becerra, el mismo autor coordinador, Víctor Manuel González Esparza, Tomás Ilercus, Marcela López Arellano, Luciano Ramírez, Andrés Reyes, Óscar Rodríguez y Mayra Gabriela Toschi. Entre los múltiples, sí, empezamos propiamente por cuestiones en el libro de uno de los textos que de otra manera me atraparon, que es a partir de los apellidos, sí. Pero entre los múltiples asuntos y problemas, quisiera destacar de manera genérica al menos dos que advierto que en varios trabajos hilvanan este texto que nos reúne. El primero de ellos, porque una parte significativa de los textos están enmarcados en el periodo novohispano, es la sociedad hispanoamericana. Sabemos que para la segunda mitad del siglo XVI, la sociedad indiana era mucho más compleja. Era una sociedad dual, de una república de españoles y de una república de indios, con dos realidades políticas, sociales y culturales distintas, pero que van aumentando las diferencias aún más en los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XVII, esta sociedad que uno ve en los diferentes textos que va leyendo, está conformada y marcada por pautas en donde coexisten diferentes grupos étnicos y estas mezclas interétnicas clasificadas a partir de manera muy elemental por la pigmentación de la piel. Y con arreglo a ello, en la posibilidad del acceso a los bienes y a las ocupaciones. Lo que caracterizó más a una sociedad del siglo XVII y del siglo XVIII en la denominación del criollismo, conformado no como un grupo social, sino como un grupo intersectorial o un conglomerado interclasista. Este es uno, al menos, de los dos asuntos y problemas que me atraparon. El segundo, aunque ninguno de los textos lo establece de manera definida como tal en su tratamiento,
el papel de la mujer en, no en la América española, en la América esa novohispana y particularmente en la América de la Nueva Galicia. Sabemos que un número mínimo de mujeres españolas se trasladó en la etapa de la conquista y después de la conquista el número de mujeres españolas aumentó de manera muy lenta. A partir allí sí, de diferentes textos, el matrimonio fue uno de los pilares de esta sociedad hispanoamericana, como fundamento de la familia y como base para la legitimación de los descendientes. Por ello, se le dio un valor social y moral, no solo en la sociedad española, sino también en la sociedad indígena y mestiza. Pero esta práctica, por algunos de los textos que leímos, pero en la práctica esto no fue universal. El matrimonio, pues, fue la base para establecer el tejido social, un factor muy importante en el sector en el sector no solamente hispánico, sino también indio y mestizo de la sociedad. Y de este modo se van a desarrollar importantes redes familiares, que este viene siendo otro de los elementos de al menos 3-4 trabajos que nos sirvan estos tejidos de estas redes familiares que vienen desde finales del siglo XVI y se mantienen en muchos sentidos en los siglos posteriores. Las mujeres, pues, en este contexto, aunque insisto, no hay un señalamiento como tal, pero uno lo puede ver en el seguimiento de varias de estas, de varios de estos trabajos. En este contexto, pues, las mujeres mantuvieron la movilidad social al mantener y mejorar la posición de las familias, pero su papel fue meramente instrumental. Esto ya lo quisiera matizar, sobre todo por un trabajo reciente que mismo Víctor nos compartió, al estar inmersas en una sociedad controlada, y eso también yo creo que convendría a partir de lo que nos ofrece el texto que nos reúne, como una sociedad controlada por los hombres. Termino indicando que es conocido que lo mejor de los intercambios de conocimiento que se dan en diferentes eventos académicos transcurren fuera de los espacios de celebración de las sesiones, pero el fruto publicado, que con toda certeza, como lo señala Víctor de manera inicial en el prólogo, que no hay quinto malo, ¿sí?, generará un mayor flujo de ideas, propuestas y opiniones que de seguro abundarán. Eso esperamos. Felicidades, Víctor, por establecer el empeño, el segundo empeño, ¿sí?, el cuarto del coloquio de genealogía e historia y ahora este quinto de genealogía e historia. Muchas gracias. Doctor Alfredo López, muchas gracias de verdad por la reflexión y el análisis tan interesante que hace de esta obra y compartirnos algunos de los temas como el papel de la mujer en la sociedad indígena y mestiza que, entre otros, enriquecen esta publicación. Gracias, muchas gracias. Pues bien, vamos a continuar ahora, antes de continuar, queremos recordar, como incluso lo mencionó el doctor, este libro está en acceso abierto y pueden descargarlo de manera gratuita en la página editorial.uaa.mx. Pues bien, enseguida escucharemos al doctor Rodrigo Alejandro Delgado Torres. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Saludos, Sergio, doctor Víctor, doctor Alfredo. Les envío un saludo a la distancia. Agradezco la invitación del doctor Víctor, coordinador de este volumen, para presentarlo y compartir algunas impresiones que me dejó la lectura de este libro. El libro Familia, Mestizaje y Genealogía, como ya bien comentó nuestro colega el doctor Alfredo, forma parte de una serie de trabajos y esfuerzos, tanto colectivos como individuales, para presentar investigaciones en torno de la familia o, digamos, de manera amplia, historia de la familia en México de manera particular. Si bien es cierto, este esfuerzo de trabajo conforma y está directamente ligado al coloquio de genealogía e historia que
desde el Departamento de Historia del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades se ha desarrollado en los últimos años. Hasta este momento podemos señalar que de alguna u otra manera este tipo de recuento de las ponencias en extenso y con revisiones y demás conforma un bloque de trabajos o de volúmenes que constantemente están ayudándonos a plantear un panorama novedoso de los avances de este tipo de historias concentradas en este tema, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ya el esfuerzo merece una felicitación para el coordinador, que efectivamente es el segundo volumen que coordina y que, bueno, creo que este esfuerzo permite continuamente o de manera más o menos regular hasta que llegó la pandemia, pero permite dar cuenta de estos avances. Y lo interesante de esto es que genera una especie de panorama, de entorno, que permite la discusión en varios niveles, una discusión historiográfica en varios niveles. Este libro, con sus, conté 15 capítulos, oscilan desde el mundo prehispánico hasta el siglo XX. Este, pasando por diferentes ámbitos, problemas, geografías. Y lo interesante de todo esto es que ya desde la introducción se nos plantea la pregunta sobre la historia fragmentada, el poner en juego la misma idea de historia regional y pues, más que una crítica o un listado de inconvenientes o de ventajas, la propuesta es cuestionar y conectar y ver qué tiene que ver una cosa con otra, es decir, qué tiene que cómo la historia de la familia en términos generales podría ayudarnos a comprender las historias regionales, pero a la vez también cómo las mismas historias regionales y los procesos regionales ayudan o están conectados, vinculados, influenciando, condicionando dinámicas familiares en diversos sentidos, tanto en la propia conformación más amplia de las demografías hasta la constitución de genealogías históricas, de genealogías de familias que están conformándose en ciertos territorios que tienen ciertas actividades, sobre todo económicas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque ya desde el inicio se reconoce la diversidad de las colaboraciones en este volumen, lo cual, a mi modo de ver, es bastante relevante y hay que subrayarlo porque creo que ayuda a conectar contextos y vidas específicas, desarrollos de historias familiares, particulares, genealogías, etc. Bien, dicho esto, modo de introducción general, podemos señalar, por un lado, las temáticas. Como bien ha comentado el doctor Alfredo, las temáticas van desde genealogías, correcciones, síntesis de árboles genealógicos, hasta procesos, pasando por biografías de personajes relevantes hasta redes de familiares y el papel de la familia para establecer diferentes tipos de comunidades familiares o redes familiares. Es decir, todo esto está entrecruzado por diferentes geografías y diferentes procesos que van desde el mundo prehispánico hasta el siglo XX y aquí se entrelazan aspectos económicos, políticos, culturales y desde luego también los sociales. Esto en primera instancia podría parecer que esta diversidad podría inclinar hacia decir, bueno, y entonces, ¿cuál es el eje del libro, no? Lo interesante de eso es que justamente, como decía en esta primera parte de mi intervención, es esa diversidad la que le da hilo al libro, y lo cual es muy, muy sugerente porque nos está revelando que la familia, las historias familiares, lo que gira alrededor de estos grupos de parentesco, etcétera, se conforman formas de hacer la vida en diferentes sentidos, pero también están influenciados por estos contextos históricos y por lo tanto, por mérito propio, digamos, se manifiesta o se evidencia el carácter diverso de la familia en cuanto objeto de estudio para la historia. Lo cual, insisto, es una cuestión que hay que subrayar bastante, porque si bien es cierto, el orden cronológico ayuda a eso, a dar cierta
cierto desarrollo a través del tiempo según cada uno de los artículos o de los capítulos del libro. La conexión es esa manifestación de la diversidad en torno a los estudios sobre la familia y la familia como objeto de estudio en historia o para la historia. Y esto es, se revela también en otra dimensión, que es la dimensión de las fuentes. La gran mayoría de los textos contemplan un apartado para sus fuentes, lo cual es bastante provechoso para varios, para no solamente quienes estamos interesados en conocer el origen de las fuentes, para cumplir el checklist de la metodología, sino que también puede ser de gran utilidad para los estudiantes de los diversos niveles, observar dónde están las fuentes, qué tratamiento le dieron los autores, etcétera. Y efectivamente varias de estas fuentes recaen sobre todo en los registros vitales, ¿no?, que están básicamente alojados para el caso de la época colonial en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas de diferente dimensión, ¿no? Ahí también, pues ya en el siglo XIX y siglo XX, pues siguen usando estos registros eclesiásticos, pero también ya entran en juego no solamente los papeles, digamos, de nacimiento y demás del recién Estado mexicano, que Estado Nacional Mexicano, que intenta construir, conformarse en eso, en una nación, sino también papeles de la vida privada. Encontramos diarios, encontramos varias fuentes de este tipo. Entonces abarcamos desde ámbitos muy amplios en cuanto a registros de fuentes hasta papeles de la vida privada, o los también llamados papeles de documentos del yo, ¿no? Entonces esto es muy importante porque si bien es cierto la historia de la familia ha estado muy vinculada a la historia de la demografía, lo interesante de aquí es que el volver a usar estos documentos de parroquias o de iglesias locales o de fuentes circunscritas, digámoslo así, a espacios más o menos locales, va a revelar, por un lado, las propias características de ese espacio, de ese lugar, en ese momento histórico, y con ello nos va a permitir observar cómo, por un lado, la familia, retomando la idea central, se convierte en un eje, o la reconstrucción genealógica, la reconstrucción de ciertas características de las familias a partir de la suma de estas fuentes, etcétera, pues se va a convertir en un norte que permite dar cuenta de cómo historiar la familia no solo se reduce a identificar quién es el padre, quién es la madre, si es patrilineal, matrilineal, ¿no?, cuáles son los parientes cercanos, la familia extensa, y retratar su estructura, ¿no?, sino que los autores y también con el ojo organizador del doctor Víctor, al momento de seleccionar y de hacer toda esta selección, y desde las mismas ponencias hasta los trabajos que quedaron publicados, remite a manifestar de manera concreta esta amplitud de las dimensiones de la familia, que van desde temas más sociales, más culturales, ¿no? Tienen que ver con cómo, al fin, seguir el hilo de esta reconstrucción de genealogías y de estructuras familiares no queda ahí, sino todo lo contrario, pueden llegar a ser vehículos para repensar cómo un espacio local puede ser caracterizado. Y esta dinámica de caracterización de los espacios geohistóricos, etcétera, es uno de los ejercicios que la historia regional ha, digamos, desarrollado a lo largo de las décadas que ha estado en uso y vigente, al menos en México. Y es ahí donde en estos textos podemos encontrar estos vínculos. Varios de ellos remiten a esta caracterización, a este señalar estas conexiones, que, insisto, a mi modo de ver, es uno de los grandes aportes del libro, porque, insisto, permite dar cuenta de cómo un elemento local se conecta con procesos más amplios, pero no solamente eso, sino que incluso al conectarse nos permite generar una caracterización, o los autores generan una caracterización sobre esos espacios, lo cual ayuda a muchas cosas. La síntesis ayuda a generar una visión distinta sobre esos espacios, que por muy alejados y muy olvidados de la historia más amplia, más gruesa, más, digamos, entre comillas, importante, política, económica, ¿no?, tienen algo que decir. Y esto es algo que ayudaría también, o ayuda a plantear preguntas nuevas sobre cómo lo local y lo micro se conecta con estos otros grandes procesos. Bien,
Otro elemento, ya con este voy a finalizar, me parece que es muy, muy importante, tiene que ver con cómo la diversidad de textos, ¿no?, están tratando de entrelazar diferentes aspectos metodológicos, lo cual nuevamente nos remite esta riqueza que no solamente es de perspectiva y de interpretación, sino también de ejecución en términos de metodología y de escribir propiamente dicho la historia, ¿no?, de escribir estos textos. Por ejemplo, uno de los capítulos que me pareció muy, muy interesante es el número 7 de la doctora Marcela López, en donde literalmente el título es este: Notas de Vicente Aparicio, reconstruir la historia de la familia a través de sus apuntes, 1895-1933, y Family Search, ¿no?, que son las fuentes que usa la autora. Muy interesante porque ella encontró papeles de su familia sobre su abuelo, ¿no? Entonces estuvo compilando, haciendo una inspección sobre los indicios, registros documentales que cada uno de sus familiares pudiera tener sobre su parentela previa, ¿no?, ascendente, y en esto logra reconstruir una historia de un panorama sobre la vida de su abuelo. Logras reconstruir a través de la libreta de Vicente Aparicio una parte de su historia familiar. Y más allá de la nostalgia y demás que pudiera generar esto, lo que nos plantea la autora es la interrelación entre buscar reconstruir esta estructura familiar, de los vínculos de parentesco, de lo que hacían, de las dinámicas de esta familia, etcétera. Lo mezcla o lo entrelaza con la metodología de la cultura escrita, es decir, que el texto no solo como fuente, sino también como objeto de estudio, y a través de él como una especie de, digamos, de superficie sobre la cual se plasma no solamente letras y palabras, sino la vida y fragmentos de la vida de las personas, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, también otro que me llamó mucho la atención es el texto de el capítulo 9 de Erika Yadira Méndez Soriano, que habla, que se llama Un breve acercamiento a las vidas de Juan Alonso Díaz de la Campa y José Vicente Beltrán y Bravo, en donde básicamente entrelaza la metodología de la biografía, pero no solamente se queda con el hecho de saber qué hicieron estos personajes, sino también los ámbitos familiares y de la propia genealogía, que ayuda a entender justamente las condiciones o la forma en la, a través de la cual estos personajes lograron desarrollar su vida, ¿no? Entonces ahí se está metodológicamente hablando, vinculando estas líneas de trabajo y dándole sentido para dar cuenta de, no solo insisto, de una biografía de murió, no, perdón, nació, vivió y murió, ¿no?, sino bueno, nació aquí pero era familia de aquí y logró hacer esto porque también tenía estas conexiones genealógicas y estaba relacionado con estos y demás, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto también me gustaría comentar que el capítulo del coordinador, o el capítulo 5 del doctor Víctor, me parece que también muestra esta entremezcla de metodologías, haciendo uso de la historia comparada, ¿no?, tomando en cuenta, poniendo en juego la definición de mestizaje, ¿no?, y todo lo que alrededor de esta palabra se ha dicho, o al menos una síntesis sobre lo que se ha dicho en términos historiográficos, en particularmente para la época colonial, y de cómo se analiza, se entremezcla el análisis de las familias, el mestizaje, pero también a través de una historia comparada, lo cual nos permite establecer un mapa, digámoslo así, de características, de elementos que se complementan, de elementos que hay que todavía indagar más, de elementos y de dimensiones que sugieren una mayor flexibilidad a la hora de interpretar a la sociedad colonial, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos hablando de un mestizaje no solamente en términos biológicos, sino también sobre todo en términos culturales, y cómo ahí también aparece la estructura o la historia de la familia a través de si eran endogámicas o no, las mezclas, los títulos que se les daban a estas, etcétera, y que todo eso está contextualizado en las normas políticas, sociales, ¿no?, de la época. Menciono estos solamente esos ejemplos, hay más, lo digo nada más de manera muy general para que también sea una especie de invitación o de provocación, permítaseme esa expresión, para que el lector, las lectoras, se interesen en consultar este material que está en descarga gratuita, lo cual también hay que felicitar a, no solamente al
digamos, al editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sino que también este espacio para empezar a divulgar este tipo de material que a veces viene muy bien y a veces y siempre hace falta tener esta opción de acceso gratuito a a estos libros con esta calidad y con este tipo de planteamientos. Agradezco de nueva cuenta la invitación, agradezco la atención, agradezco al doctor Víctor, al doctor Alfredo también. Sergio, muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente presentación, por compartirnos sus expresiones y destacar las aportaciones de este libro que sin duda abonan al análisis de la historia regional y genealogías de historias familiares, cuyo eje, como lo ha mencionado en el libro, es la diversidad de factores y vínculos que las conforman. Muchas gracias, doctor de la U. Bueno, y a quienes nos siguen a través del chat, los invitamos a que consulten el programa de esta 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Estamos en el portal de Facebook Editorial UAA. Bien, ahora escucharemos al coordinador del libro, Víctor Manuel González Esparza. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal, Alfredo, Rodrigo? Muchas gracias por la presentación que han hecho. Me parece que Alfredo ha contextualizado muy bien cómo se generó este libro. En realidad, a mí me tocó nada más ser parte de un esfuerzo que es colectivo, y eso hay que remarcarlo, ¿no? Particularmente del cuerpo académico, de historia cultural, social y de las instituciones de México, que afortunadamente, bueno, pues inició con este proyecto primero de coloquios, ¿verdad? Que efectivamente se han mantenido y que seguramente se podrán reeditar después de que las condiciones lo permitan, porque tenían un carácter muy académico, pero al mismo tiempo muy didáctico, ¿verdad? Era muy importante la asistencia de alumnos. Los alumnos, yo recuerdo, fueron también una parte muy central, pues, en la organización. Siempre había jóvenes ahí muy entusiastas en formar parte, pues, de este proceso. Y creo que era ese uno de los objetivos también del coloquio. Alfredo, que es el coordinador de este cuerpo académico, pues él ha sido en buena medida también promotor de esta idea de que sea más un ejercicio también didáctico donde los jóvenes puedan, a final de cuentas, ser partícipes de un evento académico de buen nivel. Entonces, simplemente, bueno, pues yo soy parte de ese cuerpo. Afortunadamente ahora Rodrigo también ya se integró a este cuerpo académico, entonces pues igual bienvenido, Rodrigo. Y bueno, con ese sentido también es que se ha continuado con la idea de que se publiquen estos esfuerzos, ya a manera de libro, ¿verdad? Con un proceso, digamos, de edición, y sobre todo el diseño también, que me parece que el departamento editorial de la universidad se ha destacado en los últimos años y que, pues bueno, es un reconocimiento desde luego al gran esfuerzo de todo ese departamento encabezado por Marta Esparza. Entonces, y desde luego la universidad, que hace posible tanto el coloquio como este proyecto editorial, a las autoridades del centro, ¿verdad? A la maestra Zapopan, que siempre ha estado muy al pendiente de estos proyectos en relación también con el propio Alfredo, que es ahora director de investigación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en fin. Es decir, sin este contexto institucional, muy difícilmente se pudieran llevar a cabo este tipo de publicaciones y desde luego del trabajo del coloquio que estoy seguro que se continuará ya cuando las condiciones también lo permitan, ¿no? Y con energías reforzadas ya con nuevos integrantes también en el cuerpo. Bueno, después de esta introducción más bien de agradecimientos, me parece que lo que hay que comentar
es de que la historia de la familia vino a ocupar un lugar muy importante dentro de, digamos, de la historia social y cultural, que es a lo que se dedica el cuerpo académico al que pertenecemos. Porque la historia de la familia vino a poner, digamos, a través de diferentes herramientas, como se decía aquí, desde la parte genealógica, pasando por la historia demográfica y también de las redes sociales, una historia más, digamos, política. En un momento, me parece que la historia de la familia permite adentrarnos a un proceso de reconstrucción social que de otra forma se complica, ¿no? Porque movernos efectivamente con los grandes paradigmas teóricos, metodológicos, a veces no permite llegar a concretar, ¿no? Historias mucho más específicas, y la historia de la familia, bueno, lo permite con nombres, con una serie de cuestiones que son incluso hasta más íntimas, como por ejemplo el uso de la correspondencia o de los apuntes familiares. Todo eso lo hace pues una historia mucho más cercana también, ¿verdad?, a las personas. Y creo que esa línea que apuntaron tanto Alfredo como Rodrigo, de que la historia de la familia permite entonces esa interacción entre, digamos, una visión más macro, como también una historia micro, ¿no? Que creo es uno de los esfuerzos recientes, pues, de tratar de sí profundizar en una historia concreta, pero al mismo tiempo dándole también contextos más amplios, una interrelación entre lo micro y lo macro, ¿no? Un importante historiador italiano, Giovanni Levi, ¿verdad?, recomendaba siempre que las preguntas fueran globales y las respuestas fueran locales, ¿no? Lo cual me parece siempre una recomendación pues muy, muy importante para los trabajos de los historiadores. Y bueno, aquí habría que recordar también, como ya se ha mencionado, que hubo dos conferencias magistrales, una de Ann Twynham, efectivamente es doctora que trabaja en la Universidad de Austin, en Texas, y que, pues bueno, vino a ofrecer buena parte de una síntesis de su trabajo, que lamentablemente no pudimos incluir porque ella ya lo tenía de alguna forma también comprometido con otra publicación, pero bueno, nos vino a ofrecer justamente una serie de trabajos que ella ha venido realizando, sobre todo de las élites políticas a fines del siglo XVIII, en donde observa cómo hay procesos de movilidad social, ¿verdad? Que no eran las, digamos, las castas tan rígidas como podría ser en el sistema de la India, sino que era mucho más, una idea mucho más flexible. Se utilizó incluso el concepto de castas a partir sobre todo de la relación con el mestizaje. O sea, castas era más sinónimo de mezcla que de esa visión que se tenía, ¿verdad?, tan cerrada, digamos, en el mundo hindú. Pero creo que esa flexibilidad de la que nos ha hablado también Ann Twynham y desde luego Pilar Gonsalvo, ¿verdad?, cuando recordarán el trabajo que hizo sobre la trampa de las castas, ¿no? Tenía que ver con esa idea de que la época novohispana y particularmente ya siglo XVII y XVIII se van a ver procesos de mucha mayor flexibilidad, ¿verdad?, en términos de cómo la gente se interactuaba, desde luego por diferentes estrategias, incluso a veces de sobrevivencia, ¿verdad? Simple y sencillamente, pues era una manera también de multiplicarse, de tener una familia, etcétera, sin importar las calidades, como le llamaban también en ese momento, a una idea que tiene que ver con grupos sociales, pero que no tiene que ver con la idea de raza, que también es otro de los temas que habría que deslindar,
¿verdad? Porque el racismo, si bien hay elementos en toda la pureza de sangre que se exigían, ¿verdad?, los españoles de 3-4 generaciones para ocupar algún cargo público, ser profesores universitarios, ser sacerdotes, etcétera, no tiene que ver exactamente con el racismo que se va a dar, sobre todo ya a partir de fines del siglo XVIII, con la invención de la idea de la biología y de la raza como algo predeterminado. Entonces, también eso se ha ido deslindando, afortunadamente, gracias a los estudios de la historia de la familia. Y Ann Twynham, bueno, pues ella es una representante de toda esta transformación en lo que ha ocurrido, sobre todo en la época novohispana o llamada también colonial. El trabajo, por ejemplo, de Celina Becerra, que fue otra de las conferencias y que sí pudimos incluir acá, también me pareció significativo porque, como igualmente se comentaba, ella encontró que incluso dentro de las comunidades indígenas había familias de mujeres solas, digamos, cabeza de familia, ¿verdad? Que eso se había encontrado sobre todo para el caso de familias españolas, ¿verdad? Donde había un gran número de mujeres con hijos, ¿verdad? Que eran cabezas de familia, de alguna manera, importantes hallazgos, ¿no? Pero aquí creo que es el trabajo de Celina sobre Jalos nos habla que las comunidades indígenas también presentan complejidades, que no hay que identificarlas, ¿verdad?, simplemente con una sola idea homogénea, como si fueran una esencia, ¿verdad? Entonces, que muchas veces, desafortunadamente, también se plantean, ¿no? Y más ahora, sobre todo con las reflexiones sobre la caída de Tenochtitlan y como que se reedita mucho esta idea, ¿verdad?, como si fueran comunidades que no se mezclaban o que no tenían, digamos, transformación o cambios, ¿verdad? Que eso es muy importante también. De hecho, el primer trabajo, no voy a hacer el recuento de todos, pero sí, el primer trabajo de Historia del Apellido de Acolzin, precisamente de Cuauhtémoc Acolzin Vidal, nos habla de cómo desde la época prehispánica no solo había también una pluralidad muy importante de comunidades indígenas, sino de que tenían interacciones a veces a través de la guerra, a veces también de los matrimonios, ¿no? Y que a final de cuentas, en un recuento que ha hecho un historiador, lingüista, observa que al momento, ya en el siglo XVI, que pudo haber sido todavía más amplia el crisol, pues en la época prehispánica, había 69 lenguas diferentes, es decir, 69 comunidades lingüísticas en toda la región, incluido también Centroamérica, lo cual nos habla de una multiplicidad, y también encontraba cosas muy interesantes en el sentido de que las comunidades indígenas, muchas de ellas hablaban dos o tres lenguas indígenas, además de también ser partícipes del español. Es decir, por ejemplo, cascanes de acá de la región estaban también bien, hablaban algo de lo que se decía en general chichimeco y algo de náhuatl, además de luego aprender también el español. O sea, muchas de las comunidades indígenas que a veces se piensan les digo como muy, muy homogéneas, más bien lo que destaca que es que había una gran diversidad, ¿no? Y el estudio de Acolzin nos recuerda ese tipo de diversidades que existían desde antes de la llegada de Cortés al valle y que, por supuesto, también nos dan cuenta de cómo fue el proceso posterior, ¿verdad? De interacción, de aprendizaje, desde luego en contextos muy violentos, que eso también hay que reconocer, ¿no? Que fueron, sí, de dominio, pero bueno, también de acuerdos entre diferentes comunidades, y ya incluidos también los españoles. Esto creo que es lo que nos permite también
la historia de la familia, o sea, cuestionar a veces ciertas ideas que se tienen muy fijas, ¿verdad?, sobre algunos grupos sociales. Por ejemplo, también dentro de la visión hispanista, que no solamente en España hay, también acá en México muchas veces cierto tipo de élite se siente muy, muy, muy española o muy criolla, ¿verdad? Como si no tuviera influencia indígena o incluso afrodescendiente. Piensan que ellos se mantuvieron, digamos, de manera muy endogámica, ¿no? Que no se mezclaban. Bueno, en realidad los estudios más precisos que se han hecho han mostrado que eso era un porcentaje mínimo dentro de una sociedad, como por ejemplo aquí en, recordarás Alfredo, los estudios de aquí de La Chona, ¿no? De Paulina. Entonces, también esta historia de la familia nos ha permitido cuestionar esas ideas esencialistas, ¿verdad? O muy elitistas y hasta racistas, ¿no? Que tienen algunas élites acá en México. Y sobre todo mostrar también el gran peso que tuvo la participación de los afrodescendientes, incluso en sociedades como lo de Aguascalientes, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la familia ha venido, me parece, y en particular, creo que eso ha sido uno de los objetivos del cuerpo académico, de participar, ¿verdad?, activamente en este tipo de discusiones más amplias acerca de la historia cultural, de la historia social y de las instituciones, que nos permitan también pues, adentrarnos en nuevas metodologías y nuevas herramientas de trabajo para la historia social y la historia en particular de la familia. Entonces, más que nada, más que otra cosa, creo que hay que agradecer el esfuerzo conjunto, en particular de la coordinación de Alfredo López, del cuerpo académico, ¿verdad?, que le da nombre justamente a esta inquietud de historia cultural, social y de las instituciones de México. Agradecer a la universidad, también a través de su departamento editorial, a ti mismo, Sergio, por el apoyo. Igual a Rodrigo, como decía, que se ha incorporado recientemente al cuerpo académico, y que creo que, bueno, con ello y otras incorporaciones, probablemente este cuerpo seguirá trabajando en un proceso de consolidación y sobre todo también en esta idea de poder difundir adecuadamente nuevas metodologías a través de la historia de la familia, y por eso creo que el coloquio seguirá adelante. Así que muchas gracias, Alfredo, Sergio, Rodrigo, gracias también por su participación. La verdad que creo que invitan también a que se conozca este libro y sobre todo también que vean el esfuerzo, ¿verdad?, de todo del cuerpo académico, que sí ha sido efectivo. Además que se pueda ver también de manera gratuita, como los otros también trabajos, ¿verdad?, que se han reunido del coloquio. Así que, pues más bien gracias a ustedes. Doctor González, muchas gracias a usted también por sus palabras y por insistir básicamente en la pluralidad y las características de la familia en comunidades indígenas, su interacción y su desarrollo. Sin duda, doctor, una obra que nos permite cuestionar ciertas ideas que se tienen muy fijas sobre la historia social y particular de la familia. Muy bien, pues agradecemos también a quienes nos han estado acompañando en esta presentación. Les recordamos, como ya se ha dicho, que este libro está en acceso abierto en la página editorial.uaa.mx. Pues bien, antes de finalizar, tenemos algunos minutitos brevemente. Si alguien gusta cerrar con algún comentario, bienvenidos o bienvenido. Pues en mi caso, sin duda alguna, este esfuerzo de los resultados del cuarto coloquio y del quinto coloquio ha sido una iniciativa muy personal de Víctor González. Víctor, tú has señalado, ciertamente es un trabajo colectivo, pero muchas veces, y lo sabemos,
en el ámbito de muchos eventos académicos, de seminarios, coloquios, si no fructifican en la publicación de los resultados, pues en muchos sentidos quedan desvanecidos estos esfuerzos institucionales, de grupo, de equipo, de individuales. Y pues te queremos reconocer el esfuerzo, la dedicación, el empeño y sobre todo, Víctor, el esfuerzo también paralelo que uno está viendo en tu trabajo como historiador, ¿sí? Con una publicación ya muy constante de artículos, de ensayos, de libros. Entonces, por ese lado, sin duda alguna, el trabajo que hoy nos presenta del libro Familia, Mestizaje y Genealogía, como trabajo colectivo, pero si no hay propiamente el empeño individual de la publicación de los resultados, pues yo creo que en parte se hubieran quedado allí pues diluidos. Entonces, Víctor, señalar que el ánimo, la dedicación, hay muchas cosas que más allá de la cuestión académica y administrativa, de manera paralela, el tiempo que se invierte, que le dedicaste en el mismo contacto de los mismos autores, desde lo mismo de revisar los materiales, de integrarlos, de gestionar ante las diferentes instancias institucionales. Entonces, pues yo creo que seguir reiterando, no hay quinto malo, y esperemos, al igual, ciertamente, Víctor, va a haber continuidad, debe haber continuidad, y los posteriores, sexto, séptimo, tampoco serán malos, serán mejores. Entonces, seguro, sí, claro. Pues, Víctor, una felicitación. Gracias a ti. Sin duda alguna, pues el mérito de la publicación, pues en gran medida es tuyo. Gracias, doctor López, por sus comentarios. Muchas gracias. Pues bien, los invitamos a que nos sigan en este programa de presentaciones de nuestra 23ª Feria del Libro Universitario en formato virtual. Visite nuestro catálogo en editorial.uaa.mx y nuestra librería ubicada en el edificio Infoteca de 10 a 17 horas. Pues bien, antes de finalizar, quisiera hacer referencia a la parte final del prólogo del coordinador que dice, y que me permito citar y leer: son muchos, entonces, los desafíos de una historia social y cultural. El lector encontrará algunos temas en este libro para continuar con un diálogo que seguramente enriquecerá nuestro quehacer como historiadores. Enhorabuena y felicidades por esta gran obra. Doctor Alfredo López Ferreira, doctor Rodrigo Alejandro de la O. Torres, doctor Víctor Manuel González Esparza, muchas gracias por su presencia y generosidad, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Sergio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Adiós.